Roman Reigns traicionará a Cody Rose. Aquí analizaremos este posible choque de egos. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, si bien SmackDown camina Bad Blood 2024, y bueno, Cody Rose y Roman Reigns serán equipo para enfrentarse a Solos y a Jerko Fatu. Pero la pregunta es: ¿hasta cuánto aguantará Roman Reigns tener como sombra a Cody Rose? Sabiendo de que Roman Reigns ya ha regresado, ha dicho de que hay cosas que no han cambiado, como sobre todo es que el carácter de Roman Reigns siempre está fijo en el ser número uno de WWE. Y la semana pasada tuvo, fue algo dramático de que Cody Ross firmó ese contrato para unirse a Roman Reigns. Yo creo de que Roman Reigns va a perder un poco la paciencia con Cody Rhodes, porque el ritmo de lucha de cada uno es diferente. Quizás eh, Roman Reigns es un tipo, es un león. En cambio, Cody Rose es un león también, pero quizás la agresividad está un poquito más por el lado del jefe tribal. Y yo lo que siento es que llegar un momento en el combate, eh, Cody Rose querrá liderar la lucha. Y es allí donde Roman Reigns lo más seguro es que sienta de que puede perder protagonismo. Y justamente por esa razón creo de que Roman Reigns es el tipo que podría perder un poquito la paciencia por esa razón. Porque creo que quien es un poquitín más efectivo para luchar es Roman Reigns. En cambio, Cody Rose es como en el fútbol, le gusta llegar por todos lados y recién hacer un gol. En cambio, Roman Reigns con unos movimientos te hace un gol y ya está. Ese creo que es la diferencia. Eh, quizás eh, es un poco más efectivo Roman Reigns que Cody Rose. Por esa razón es que Roman Reigns ha tenido el campeonato muchísimas veces. Sobre todo porque, um, por tanto tiempo me refiero. Así que vamos a ver cómo sobrellevan esta unión que creo que va a ser la primera y la última vez que vuelvan a unirse. Porque no creo que eso vuelva a pasar. Lo han hecho solamente por el linaje. No lo han hecho porque son amigos. También hay que reconocer esa parte, amigos. Se viene un show increíble de SmackDown. Y lo más seguro es que um, hayan promos que expliquen la razón por la cual Roman Reigns aceptó unirse a Cody Rhodes. Y también Cody Rhodes porque también aceptó unirse con Roman Reigns. Creo de que Roman Reigns, hoy por hoy, es el tipo más amado, más querido de la WWE. Solamente que eh, Cody Rhodes se ha visto un poquito perjudicado en esa parte. No me sorprendería de que tengamos choques de egos eh, previamente a este combate. Un cara a cara, o quizás uno de las dos no se sienta muy cómodo con el otro. Sería si en SmackDown, te pido que comentes. ¿Será que Roman Reigns traicionará antes de Bad Blood o lo hará en Bad Blood a Cody Rhodes? O quién pisará las menas piedra? Deja tus comentarios. Si te gustó el video, pues déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de David Ali en esta nueva temporada.